¿Por qué se nos hace sumamente difícil concentrarnos en una sola cosa, en una sola tarea? ¿Por qué cuando estamos leyendo el periódico y escuchamos un ruido, se nos va la atención del periódico a ver qué fue el ruido? Cuando el hombre vivía en África hace 100.000 años atrás, era sumamente importante que ese hombre primitivo estuviera pendiente a los ruidos del exterior. ¿Por qué? Porque podría ser un depredador, podría ser un león que venía a devorarlo. Por lo tanto, la mente del hombre primitivo siempre estaba pendiente al medio ambiente, siempre estaba vagando, estaba distraída, porque era beneficioso para la supervivencia de su especie. Muchas de las cosas que nos distraen hoy día no vienen del exterior, como pasaba 100.000 años atrás en las cuevas en África. Muchas de las cosas que nos distraen hoy las producimos nosotros mismos, en nuestras mentes. ¿Y por qué sucede esto? Muchos psicólogos utilizan una analogía utilizando una computadora. Por ejemplo, si una computadora está haciendo muchas cosas a la misma vez, el procesador se sobrecarga. Por lo tanto, tendrá menos espacio para realizar diferentes tareas. Lo mismo sucede, muy similar sucede con la memoria del ser humano. Primero que nada, la memoria no es una cosa, la memoria es un proceso. Y dentro de la memoria tenemos diferentes tipos de memoria. Tenemos la memoria a corto plazo y tenemos la memoria a largo plazo. Dentro de la memoria de corto plazo tenemos una que se llama working memory. Working memory significa que es cuántas cosas podemos retener en la memoria a corto plazo por un tiempo determinado. Pues ¿qué pasa? El working memory es lo que nos va a decir cuánta información podemos retener en la mente por un tiempo determinado. Pues ¿qué sucede? Cuando estamos haciendo muchas tareas al mismo tiempo, por ejemplo, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en Spotify, e intentando estudiar un documento o un artículo, pues realmente nuestra mente está tan distraída con tantas cosas a la misma vez que al final de cuentas no vamos a poder retener o recordar nada. Una analogía que usan los psicólogos es intentar tomar agua de una manguera de un bombero. Es tanta el agua a presión que está saliendo que no vas a poder tomar nada. Pues lo mismo sucede con la memoria. Cuando estamos expuestos a tanta información simultáneamente, realmente al final del día no vamos a recordar nada. Porque ninguna de la información va a pasar de short memory a long term memory. Otros experimentos han evidenciado que cuando la mente está sobrecargada, se nos hace difícil distinguir información relevante con información irrelevante. Eso explica por qué las redes sociales están llenas de videos y artículos que no son importantes, que son irrelevantes. ¿Por qué? Porque ese comportamiento del ser humano con una mente distraída. No es que no utilicemos el internet. El internet es una herramienta que nos puede ayudar. Es cómo la utilicemos. Tenemos que estar conscientes en que tenemos que tener unas horas en el día para tener una mente calmada y así entrenar la concentración que nos va a ser sumamente necesario en el futuro. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento de un niño cuando le quitas un iPad? Mientras, ¿cuál es el comportamiento de un niño luego de leer un libro? Son totalmente opuestos. So, como decía William James, el arte de recordar es el arte de aprender.